Hoy vamos a hablar del alma como energía viajera. El alma es una especie de energía viajera que no es dada a quedarse mucho tiempo en un mismo sitio o lugar. Según los conocimientos que hemos adquirido sobre la reencarnación, después de esta vida vendrá otra y anteriormente a esta hubo muchas más. En la vida presente no podemos recordar todo lo anterior, ya que se nos olvida que vivimos vidas anteriores que sucedieron en tiempos pasados y alejados. Otros ni siquiera recuerdan haber estado en este planeta antes y sus recuerdos se remontan a sistemas muy alejados del nuestro, lugares que sería imposible recordar. Esta alma, que esa energía fluye a través del cosmos e inunda todos los rincones, probando en todos los sistemas, viviendo experiencias en todos los mundos. Esta es la forma natural en la que el alma toma distintas formas, encarna distintos roles y experimenta de múltiples maneras. Esta es la verdadera experiencia que persigue el alma. Esta es la verdadera reencarnación, saltando de planeta en planeta, probando todo al margen de las situaciones que en esos parajes encuentra, formadas por complejos paisajes emocionales o parámetros auténticos del sentir. Pero a veces se dan situaciones en las que ese viaje de experiencia es interrumpido y deja de fluir quedando estancado en un lugar concreto. Esta energía, al quedarse estancada y presa en una única ubicación, se va ensuciando, llenando de impurezas y pierde sus propiedades naturales, y esa experiencia acaba por enfermarse y contaminarse. El alma nunca muere ni desaparece, solo cambia de forma, cambia su estado y se adapta al medio, pero si se estanca, se corrompe. Nosotros somos en este planeta pequeñas gotas de agua estancadas que requieren nuestra energía, impidiendo así el correcto fluir por la creación. Entramos en esta reencarnación que existe en este planeta y no vemos la forma de salir. Estamos esclavos aquí. Pero el alma es como el agua que solo necesita sol para evaporarse y salir de nuestra carne. El proceso natural de encarnación sería muy distinto a cómo está planteada la reencarnación actualmente. La reencarnación no es más que un mecanismo de reciclaje industrial en que los seres viven en una especie de planta de procesado, encarnan, mueren y vuelven a encarnar. No tiene sentido. El ser nunca saca nada, 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 nada en claro de esa experiencia. El proceso natural de encarnación es un acto de amor, una expresión sentimental en la que esa energía llamada alma encarna sabiendo quién es y para lo que llegó, sabe y entiende su vocación de servir. Su trabajo aquí llega para realizar una tarea concreta, para vivir también la experiencia y para ayudar a sus hermanos a salir del estanque. Se dice que aguardamos pacientemente a que nos necesiten, escuchamos el llamado y vamos allí a donde haga falta. Viviremos en la forma que sea precisa y en el ecosistema que allí tenga. No distinguimos razas, solo vemos a nuestros hermanos. No hay buenos ni malos, solo hay una confusión y desamor. Hay una sola vía de retomar el modo natural y escapar del modo de reencarnación fallido que no aporta nada, solo confusión. Una vez que llegue nuestro momento de desencarnar, debemos tomar conciencia, no dejarnos llevar por nuestra mente. En esos primeros instantes, la identidad, la posición, la familia, la materia juega en nuestra contra. Debemos saber soltar y comprender que no dejamos nada importante y tenerlo bien presente. Nuestros seres queridos vendrán con nosotros cuando llegue su momento y debemos comprender que ellos tienen un tiempo. Debemos comprender que ellos tienen un camino que completar, una misión que cumplir. Debemos dejar
que continúen, porque nunca es un adiós, sino un hasta luego. Una vez que nuestra mente descansa y deja de tener el control, nuestra conciencia sale a un primer plano, tomando las riendas y llevándonos allí donde debemos estar, saliendo de este mundo lleno de confusión y trampa. Esto se produce casi de inmediato, una vez que hemos soltado todo lo pesado, nuestra alma sale de este sistema de factoría, dejando atrás este mundo. El alma como energía viajera, a continuación. Cuando se llega al hogar verdadero, asimilas toda la experiencia y purgas todas las energías de baja vibración y haces como un reposo al espíritu donde sanar las heridas que esas vidas reencarnando de forma casi perpetua te hicieron. Cuando hayas sanado todo lo que hay en ti, estarás listo para experimentar, si lo deseas, en mayor nivel de frecuencia, y cuando todo esté listo, volverás a encarnar allí donde tú creas que te necesites. Esto es y se interpreta también como una reencarnación, porque eso es lo que haces finalmente. Pero no se parece en nada al modelo o programa sintético de la Tierra, que es una máquina de almas recicladas, presas y esclavas. Volvemos a ser libres, volvemos a casa y allí continuaremos nuestro trabajo ayudando desde la conciencia, desde el corazón, observando y escuchando atentamente por si nos necesitan de nuevo. Si somos libres, no nos sentimos identificados con una tierra, con un sistema o con una estrella. Todo forma parte de nosotros y todo merece ser cuidado y protegido porque todo es nuestra casa. Llegamos a cualquier rincón, por alejado y escondido que sea. Por eso, vivir en un sistema cerrado con tiempo indefinido y una estancia lineal que nos es insoportable porque es artificial y a nuestra esencia, a nuestra alma, le cuesta adaptarse a vivir dentro de una caja de zapatos. Este pronto será el modo que habrá aquí en la Tierra. Viviremos largas vidas, sabremos quiénes somos y para qué hemos venido. No existirán las dudas existenciales, no habrá malas interpretaciones entre los seres, todo será certeza y verdad. Una vez que sintamos que hemos concluido el trabajo aquí, desencarnaremos y volveremos a casa o encarnaremos allí donde creamos haga más falta. Cuando llegamos aquí, sabíamos a lo que veníamos. Que ahora no nos acordemos no quiere decir que llegado el momento, este recuerdo no vuelva a nosotros y sepamos cómo actuar. Una vez quede concluida nuestra tarea aquí, unos pocos se quedarán y la gran mayoría se marcharán allí a donde vinieron. Continuarán fluyendo como ríos y aguas salvajes, saltando de estrellas en estrellas, llegando allí donde nos necesiten, donde nuestra experiencia es útil, allí donde aprendamos a ser de nuevo. Continuarán.